relación que tiene el sistema sanguíneo, la sangre, que es parte del elemento fuego de la medicina china, con algunos tipos de dolores del sistema musculoesquelético. El vídeo lo va a dividir en una primera parte sobre qué dolores están relacionados con la sangre, y segundo, las causas de disfunción, y en tercer lugar, qué remedios podemos aportar para mejorar ese tipo de dolores. Los dolores del sistema sanguíneo son dos prácticamente, pero muy frecuentes, son muy frecuentes. Uno es la pesadez de los dos trapecios altos. Las personas que dicen sentirse como que tuviera una mochila, hacen este gesto, una mochila, como que estuvieran arrastrando una mochila todo el día. Es una contractura de los dos trapecios altos. Esta es la zona refleja del sistema circulatorio. Y lo que refleja esta contractura es que hay un exceso de toxinas en el sistema circulatorio. Hay otro síntoma también del sistema circulatorio, que es la pesadez de las piernas. Una sensación de apertura, de pesadez, de dolor, que es unas sensaciones que se calman haciendo ejercicio, movilizando, activando la circulación. Evidentemente también el sistema circulatorio puede tener otros síntomas, como pueden ser las varices, pero que tenga relación con el sistema musculoesquelético es ese dolor de piernas, es intoxicación de sangre y también una intoxicación, que es intoxicación, no hablando de una intoxicación grave, sino de un exceso de toxinas en la sangre, que también, como digo, se somatizan en los trapecios. La causa de esta intoxicación puede ser, parte, influye el estrés. Muchas de estas personas con tensión en los trapecios lo van a relacionar con el estrés de trabajo, y de hecho es así, porque ese estrés afecta al hígado y el hígado hará que la sangre cargue con más toxinas. Y otro origen de ese exceso de toxinas en sangre es, por supuesto, la alimentación. Por lo tanto, el tratamiento viene marcado por estas dos causas. El estrés, intentar reducir el estrés, pues, por ejemplo, con ejercicio, y mejorar la alimentación. La alimentación, sobre todo para conseguir que se disminuya esa carga de toxinas y que disminuya la contractura de los dos trapecios, suele ser una alimentación en la que hay que retirar, por lo menos de forma drástica, para ver el efecto, durante 10, 15 días. Con 10 puede valer, hay gente que con 4 o 5 días no te da un efecto positivo, y como digo, hay que retirar las carnes rojas, el embutido, los lácteos, la leche y el queso, el chocolate, la naranja y la mandarina, intentar evitar los fritos, es decir, todos los alimentos que perjudican al hígado. Y por contra, intentar hacer un consumo abundante durante esos días de verdura, hortalizas, frutas, salvo naranja, mandarina y plátano, frutos secos, sin sal, frutos secos naturales, arroz, es decir, una dieta limpia, esto con muy poca proteína animal. Esta dieta, junto con una fitoterapia que ayuda a limpiar la sangre, suele ser una eficacia extraordinaria para disminuir la contractura de los dos trapecios. Esta fitoterapia consistiría, por ejemplo, en la ortiga verde, que es la planta que mejor limpia la sangre, castaño de indias, una planta también para el sistema circulatorio, en este caso para las piernas, ginkgo biloba, que es también para la circulación general, amamelis, que es otra planta también para estimular la circulación, y luego hay plantas que tienen una relación indirecta con el sistema circulatorio, porque también el sistema nervioso forma parte del elemento fuego de la medicina china, y estas plantas para el sistema nervioso serían pues, pasiflora, tila, azahar, valeriana. Me atrevería incluso a dar una receta de 4 o 5 hierbas que lo puedes hacer muy de forma muy cómoda para esta tensión de los trapecios, y lo puedes hacer incluso en forma de extractos, también lo puedes hacer en forma de infusiones. Si tienes alguna duda también sobre la fitoterapia y cómo mezclar las infusiones, tienes un link al que puedes acceder y tener más información sobre esta fitoterapia. Pero como te digo, te puedo dar una receta, no soy muy amigo de las recetas porque creo que cada caso tiene que ser individualizado, pero para la tensión de los trapecios funciona realmente bien una receta que consta de ortiga verde, valeriana, cola de caballo para que estimule al riñón a eliminar las toxinas y fumaria para tratar el estrés que afecta a la vesícula biliar y al hígado. Estas 4 hierbas por sí solas pueden conseguir que te disminuya la tensión de los trapecios. Evidentemente es una receta. En algunos casos haría falta añadir a esa receta, en función de que otros síntomas tengas, porque a lo mejor una persona puede tener tensión de trapecios y puede tener además palpitaciones, y puede tener cansancio, puede tener nerviosismo, que no duerma bien. Entonces, la receta que os he dado de 4 hierbas debiera de ser complementada con otras hierbas.
Pero en general, para este síntoma, con esas cuatro hierbas puedes tener unos resultados a veces espectaculares, incluso sin hacer ningún tipo de masaje. Todo lo que quería comentaros sobre este tema. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que tenéis la posibilidad de suscribiros en nuestro canal de YouTube.